Siruma Producciones presenta Caribe y Mucho Más. Amigos de nuestro canal regional Telecaribe desde Montería, les saluda Sandra Javid para dar inicio a Caribe y Mucho Más. Bueno, y es que por estos días ya es un hecho, ya es una realidad el tercer torneo nacional de Golombiao. Por tal motivo hoy contamos con la grata compañía de la primera autoridad de este importante municipio, el doctor Carlos Eduardo Correa. Doctor Correa, gracias por estar con nosotros y bienvenido a Caribe y Mucho Más. Muchas gracias, Sandra, y bienvenida tú nuevamente a Montería. Qué rico que estás acá. Y bueno, disfrutando aquí, como podemos ver en el fondo, está jugando la alcaldía de Montería, que vamos ganando ya en este primer, en el tercer torneo de Golombiao. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a contarle a la gente qué es realmente el Golombiao. Bueno, el Golombiao es el deporte de la paz, que hoy lo estamos viendo en esta disciplina del fútbol. Tiene unas reglas bastante singulares. Aquí, por ejemplo, el primer gol lo tiene que hacer una mujer. Mínimo tienen que haber dos mujeres en la cancha, como estamos viendo allá atrás, y si el gol no lo hace el primer gol no lo hace la mujer, pues no pueden hacer goles los otros integrantes del equipo. Así que eso es como una de las reglas importantes que hay, y lo que busca es la convivencia ciudadana, reintegración social con estos muchachos que están hoy aquí. Bueno, ¿y por qué Montería es la sede del tercer torneo nacional de Golombiao? Bueno, venimos incentivando mucho este deporte de la paz, que es creado, llamémoslo así, por la UNICEF desde hace 3 años ya, en los jóvenes, buscando la recuperación social de ese tejido que necesita tanto Colombia. Nosotros venimos incentivando esto en 5 barrios vulnerables de Montería, en 5 barrios del sur. Y los muchachos han demostrado primero pues que les gusta y que quieren hacer parte de este proceso de paz que está viviendo Colombia. Entonces, entre todo el equipo de juventudes, Gabriel Moreno, el director de la oficina de juventudes, le ha puesto todo el empeño a este torneo, y hace 3 meses estuvimos solicitando que Montería fuera la sede, y bueno, aquí la tenemos hoy con más de 20 delegaciones. Bueno, Montería sigue convirtiéndose en una ciudad, podríamos decirla, una ciudad deportiva, una ciudad de paz. ¿A qué se debe? ¿Por qué está cambiando día a día Montería? Bueno, el año pasado tuvimos los Juegos Nacionales acá, más de 1.800 deportistas estuvieron en el departamento de Córdoba, en especial en Montería. Este año tenemos el Torneo Nacional de Golombia, donde tenemos 200 deportistas, 20 delegaciones de todo Colombia, y vamos a seguir haciendo turismo deportivo, llamémoslo así. Torneos, campeonatos, nos ganamos el campeonato latinoamericano de béisbol profesional, que será en el mes de enero, desde enero 25, donde vienen 5 países hasta este momento. Estamos en este momento en torneos de béisbol junior e infantil. Viene el campeonato de béisbol profesional en mes de octubre. Por primera vez ya tenemos un equipo profesional de fútbol, el equipo Jaguares, que comenzó este año, un equipo de la B, y la dinámica deportiva del municipio pues está cambiando y estamos viendo resultados muy positivos. Alcalde, ¿y qué significa para la administración recibir más de 200 deportistas que realmente pues no vienen a competir, sino a dar una muestra de paz, de solidaridad y de hermandad? Mire, lo más importante es que esto simboliza algo que necesita todo Colombia, que es la paz, la convivencia ciudadana. Y hoy Montería se convierte en ese símbolo a nivel nacional. Aquí tenemos muchachos de 20 departamentos. Mira, por ejemplo, Sandra, hoy decía la comunidad Aguá de Nariño, caminó casi 3 días para llegar hasta el aeropuerto porque no podían llegar hasta allá, para estar el día de hoy aquí jugando con esas ganas de hacer parte de este proceso importante a través del deporte. Y para Montería pues eso también es turismo, es conocimiento a nivel nacional e internacional, que con la UNICEF hemos venido trabajando
y que queremos llevarlo no solamente a los lugares de Colombia, sino a nivel mundial, este deporte del colombiao. Ahí ha hecho un papel fundamental el gobierno nacional a través de la oficina de Colombia Joven, que pues nos ayudó para que Montería fuera la sede y hoy nos está dando todo el apoyo. Alcalde, ¿usted ya tuvo la oportunidad de compartir, de integrarse, de participar? Claro que sí, esta mañana estuve compartiendo con ellos, ahora hoy estoy de director técnico del equipo de la alcaldía, que va ganando por esa buen entrenamiento que hicimos el día de hoy. Y bueno, en este momento, Sandri, me tienes tú aguantando este solecito rico el día de hoy. Pero no, es interesante el deporte y se divierte uno y sobre todo hay mucha convivencia. Bueno, ¿y qué viene de aquí en adelante para Montería? Bueno, en el tema deportivo tenemos una inversión importante a finales de este año y el próximo. Consideramos que el deporte es un instrumento importante de paz. Necesitamos sacar a esos muchachos de esas pandillas. Hoy tenemos problemas muchísimos de microtráfico, de drogadicción, y el 90% de nuestros barrios no tienen escenarios deportivos donde los muchachos puedan tener esos espacios de ocio, de entretenimiento. Como la temperatura está bastante fuerte, pues para despedirnos, ¿qué mejor que dé usted el balance de este tercer torneo nacional de colombiao aquí en la ciudad de Montería? Bueno, un balance muy positivo, 200 jóvenes deportistas de todo Colombia nos han visitado, la ciudad hoy está, como decías tú ahora que llegaste, está viva, está dinámica, comenzamos muchas obras el día de hoy también y han sido grandes noticias. La gran invitación a todos los colombianos, a todas las personas que nos escuchan, es que incentivemos a los jóvenes a hacer deporte, que esta disciplina nos lleva a tener mejor convivencia ciudadana, un país en paz y alejado de ese narcotráfico que es el que nos tiene en bastantes problemas. Entonces, los invitamos a Montería a que nos visiten y a que vengan a jugar colombiao. Claro que sí. Doctor Carlos Eduardo Correa, muchísimas gracias una vez más por haber estado aquí con nosotros en Caribe Mucho Más. Muchas gracias. Ustedes, amigos, no se muevan porque ya regresamos aquí a Caribe y Mucho Más. Dabón te invita a mantener limpia a Santa Marta. No arrojes basura. Es natural el amor que sentimos por la tierra que nos vio nacer. Dabón. Sede Recreativa Codumad. En el mejor sitio del Rodadero Sur encontrarás cabañas confortables y al alcance de tu presupuesto. Creado para el disfrute de la familia ecodumista y usuarios en general, contamos con parque de recreaciones infantiles Codumad, restaurante, bar, servicio de comidas rápidas, salones de conferencias, salón de juegos, gimnasio. Sede Recreativa Codumad, calle 21A, carrera 2A esquina, avenida Tamacá, Rodadero Sur. Teléfonos 422-9205 y 422-9377. En el gimnasio, 422-5650. Sede Recreativa Coedumar. En el centro de Santa Marta, Restaurante Maná, delicia de lo alto a tu paladar. Ven y disfrute de los más exquisitos platos al alcance de su presupuesto, en un ambiente familiarmente armonioso. Restaurante Maná, calle 18, número 441. Ya está en el Rodadero, el restaurante que tú esperabas. Hot Express, el lugar en donde encontrarás la mejor comida rápida de la ciudad. Perros calientes, hamburguesa, sándwich, alitas barbecue, helados y mucho más. Solo en Hot Express. Encuéntranos en la carrera segunda, número 751. Domicilios al 421-9480. Frente a Pizza Loca del Rodadero. Abierto hasta las 3 de la mañana. No lo olvides. Hot Express. Dabón cree en una Santa Marta sostenible, limpia, segura y amable. Pon lo tuyo, quiérela. Es natural el respeto que sentimos por la tierra que nos impulsa a crecer. Dabón. Restaurante La Pizza Loca, el punto múltiple del sabor. Más de 100 platos diferentes en un mismo lugar. Y nuestro nuevo punto de venta en el Rodadero, carrera segunda, número 776. Hot Pizza, El Torito, Tacos Olé, La Papa Loca y La Pizza Loca. Clínica odontológica Perfect Smile. Tratamientos especializados, implantes dentales, odontología estética, rehabilitación oral, ortodoncia, periodoncia, endodoncia, cirugía oral, odontopediatría.
Perfect Smile, calle 28, número 578, teléfono 431-8365, Santa Marta. Restaurante MB Carnes y Vinos, especialidad en carne a la parrilla y la mejor cava de vinos de la ciudad. Estamos en la calle 8, número 1107, teléfono 573-8159, en Valledupar. Desde su creación hace 50 años, Cajamar ha logrado posicionarse como una de las más importantes cajas de compensación en cumplimiento de las leyes que rigen el sistema del subsidio familiar y de la seguridad social en Colombia. Centro Recreacional Teyuna, piscinas, toboganes, canchas deportivas y amplias zonas verdes, mini zoológico con especies exóticas y lago artificial para paseos en botes. Teyuna, alternativa de turismo ecológico. Disfrútelo. Puerto de Santa Marta. Davón cree que el medio ambiente es el futuro de nosotros los niños. Cuida nuestros ríos, playas y mar. Es natural el respeto que sentimos por la tierra que nos vio nacer. Davón. Valclair Suites Hotel, su hogar en Barranquilla. Habitaciones estándar y ejecutivas. Restaurante. Piscina abierta al público. Carrera 55, número 7232. Reservas al 360-0304. Barranquilla. Marta Luz Alborbula, administradora. Maica Food and Drinks, lo mejor de lo mejor en Valledupar. En la especialidad está la diferencia. Encuéntranos en la carrera novena, número 1082. Te esperamos en Maica Food and Drinks. Definitivamente Montería se ha convertido en la capital deportiva de nuestra región Caribe. Prueba de ello es la realización del tercer torneo nacional de Golombiao. Montería, la capital del departamento de Córdoba, le cumplió el país, demostrando que es una región de paz, convivencia y hermandad, lo que representa el honroso título de ser la sede del Colombiao 2013. El recibimiento que hemos tenido de la ciudad de Montería ha sido impresionante. Y aprovecho para agradecerle al municipio de Montería, al departamento de Córdoba, donde realmente han sido los anfitriones y esas 20 delegaciones se han sentido como en casa. Ha sido muy importante porque han tenido la oportunidad los jóvenes de poder dialogar, de poder conocer la cultura cordobés y poder hablar con los jóvenes monterianos, que ha sido una gran experiencia para la juventud colombiana. Para el programa Precisar Colombia Joven es sumamente importante poder trabajar con los jóvenes de todo el país, y por eso fue que definimos poder escoger como sede del tercer torneo nacional de Golombiao la ciudad de Montería, donde queríamos que la costa caribe pudiera lucirse, pudiera tener un trabajo muy grande, recibir a jóvenes de todos los departamentos para que así poder contar esas culturas, esas experiencias, para así todos unidos poder construir una Colombia próspera, llena de oportunidades y poder demostrar que la juventud es el presente y que la paz depende de nosotros los jóvenes. Para las instancias nacionales es claro que el éxito de la tercera versión del Golombiao obedece a la hospitalidad de los monterianos. Pues realmente estamos muy contentos en UNICEF porque tenemos una ciudad anfitriona fantástica. Todas las delegaciones, que son 20 en total, han llegado cansados, algunos de viajar por muchos días, con muchas paradas en otras ciudades, pero apenas llegan se olvida eso, porque los jóvenes de Montería los han recibido felices, con aplausos, con música. Están muy contentos porque el clima y toda la inauguración salió muy bien. El balance muy positivo, estamos muy contentos y satisfechos con la ciudad, con las instituciones, las autoridades, pero sobre todo con los jóvenes que llegaron de todo el país. Están muy contentos, además de venir a jugar y aprender, vienen a intercambiar experiencias con otros jóvenes, y que se conozca un joven de La Guajira con un joven aguá del sur del país, que se conozca un joven monteriano con un joven de Putumayo. Eso es aprendizaje para ellos, eso son experiencias para ellos, y es una forma de como construir una red de jóvenes por la paz en Colombia. La capital del departamento de Córdoba dio un ejemplo claro que el Caribe es tierra de paz para Colombia. Córdoba, desde el año 2010, para el programa presidencial Colombia Joven, se ha convertido en una de las prioridades o uno de los departamentos priorizados. Desde aquí, desde el 2010, hemos empezado a construir un proceso que llega a finiquitarse o a tener un logro en el tercer torneo nacional de Golombiao. ¿Qué hemos hecho? Hemos impulsado la participación juvenil a través de los consejos municipales de juventud, hemos iniciado la formulación de una política pública para los jóvenes que les mejore y les dé más oportunidades, porque este proceso de Golombiao no viene solo. O sea, no podemos venir acá a ser de una parte lúdica
hablar de paz, hablar de participación, sin conectarlo a algo, conectarlo al progreso. Y lo estamos conectando a través de todo ese proceso que lleva 3 años y que en las próximas semanas esperamos termine con que la Asamblea Departamental de Córdoba apruebe la política pública departamental de juventud, que sería un avance enorme. El caso de Montería es muy importante señalarlo porque Montería tiene una política pública de juventud, pero el departamento no la tiene. Entonces estamos construyendo que todo este impulso que se le está dando a la ciudad de Montería y al departamento de Córdoba se note o se vea a través de los resultados en la transformación y en la construcción de oportunidades para los jóvenes cordobeses. Como saben, Colombiao se dinamiza tanto dentro como fuera de la cancha. Entonces ya vimos el dentro de la cancha, que consiste en un juego mix en el cual hablamos de 7 principios de convivencia. Eso lo complementamos con espacios fuera de la cancha. Esos espacios pueden ser talleres, pueden ser foros, pueden ser salidas pedagógicas o lo que el territorio considere importante para trabajar el tema de convivencia y participación. Entonces, aquí, que estamos en el tercer torneo, lo que vamos a hacer ahorita es un intercambio de experiencias. Para eso, como tenemos 19 delegaciones, cada delegación, la idea es que va a ser un stand en el cual va a presentar lo que es su territorio y lo que es la experiencia colombiana en su territorio. En Montería, digamos, lo que hemos hecho es, se han hecho talleres, se han hecho encuentros con los jóvenes, por ejemplo, en Furatena, se ha hecho un trabajo muy bueno con los muchachos. Entonces, se hace el juego y se complementa con espacios de formación, de acuerdo a las necesidades. Hemos contado con el apoyo de hospital o de psicólogos interesados que nos hacen charlas en participación, en convivencia, en género, en derechos sexuales y reproductivos. Eso es lo que hacemos. Bueno, ¿cuál sería el balance del tercer torneo nacional de Colombia? Bueno, digamos que lo que hemos vivido acá, pues por parte de Montería, agradecerles infinitamente por todo ese trabajo. Ha sido espectacular, una acogida maravillosa. Yo creo que todos los chicos están muy contentos de estar acá y de conocer esta tierra. Y pues para Montería yo creo que es muy importante poder ver un poco todo ese esfuerzo reflejado en la alegría de los jóvenes, en ver que hay 19 delegaciones que están mostrando cómo se está haciendo colombiano en sus territorios. El balance que hemos recibido hasta